entonces, pero él no le impide nada que no le y yo que veo, pues él me da mejores orientaciones, más intentos que yo. Y entonces nosotros que tenemos los ojitos, vean, aquí nos paramos, vemos las palmeras, vemos los pinitos, y todo eso lo podemos hacer. Y si salimos a la carretera, vemos los paisajes, vemos arroyos de agua, cascaditas, cascadas grandes, donde les han llevado sus papás a pasear, ¿sí? Bueno. Pueden platicar conmigo con toda confianza, ¿eh? Me pueden decir, no eches tanto rollo y vámonos a la... Porque luego me regañan porque hablo mucho. Estamos en confianza, nenes. Jovencitos, estamos en confianza. Cualquier pregunta me pueden hacer y yo se las contesto. ¿Sí? ¿No tienen dudas? ¿No? Cualquier pregunta sobre la pintura, ¿eh? No de que si soy soltero o soy casado, eso no. Todo de relacionado a la pintura. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene Peinado? Qué bueno, mi amor. Tengo 40, ¿ya oyeron lo que me preguntó? Tengo 40 años pintando, ¿eh? 40 años pintando. Muy buena pregunta, mijo. Sí, enséñense a preguntar. No tenga miedo. No tenga miedo, no pasa nada. Cualquier duda que tenga relacionada. ¿Qué pintores conocen de algunos pintores famosos de la historia? ¿Conocen algunos? ¿No? Sí. Hay unos pintores, algunos me dicen que porque para mí mi pintor favorito se llama Vicente Van Gogh, un pintor holandés. ¿Sí? ¿Por qué lo admiro? Porque estaba un poco mal de la cabeza y a veces digo, a lo mejor yo también. Este hombre hoy vale miles de dólares sus cuadros, pero él nunca vendió una obra. Le pintó mucho y hoy valen millones de dólares sus cuadros. Pero sufrió mucho este pintor, sufrió mucho. Tuvo esquizofrenia, dicen los que saben. Pero eso no le impidió para pintar. Pintó el trigal, pintó la noche estrellada, un café nocturno. Bueno, muchos cuadros importantes. Y su hermano le hizo creer que había vendido un cuadro en la historia. Y se emocionó mucho y eso le sirvió de inspiración para seguir pintando. Y bueno, pues murió pobre, murió, nunca vendió un solo cuadro. Sí. Él nunca supo que iban a valer mucho sus cuadros después de muerto. Ese se llamó Vicente Van Gogh. Pero hay una famosa, alguien mencionó, Frida Kahlo. Frida Kahlo es una mujer que sufrió. También pintora mexicana, también muy famosa el día de hoy. Ella estuvo enferma y en la cama, le mandaron a hacer, claro, tenía dinero, se casó con Diego Rivera y se mandó a hacer su cama y acostada, postrada en la cama, estuvo pintando. Y pintadas, ya no se podía parar. A ese grado llegó que le gustó tanto la pintura. Bueno, entonces ahí tenemos, esto es, son unos árboles, unos árboles. Ahorita le vamos a hacer, les digo yo que en mi comunidad no tenemos nada, yo uso una espina de cactus, conocen los cactus, ¿verdad? ¿Sí?
bueno, de donde yo soy se dan muchos cactus, nosotros le llamamos pitayos, y tiene unas agujas así, unas espinas, pues de esas las desprendo y las uso como cincelito en la bolsa negra. La bolsa negra, esa chiquita que está aquí, esa bolsa chiquita, esa. Pero aquí en la ciudad ustedes pueden usar un pedazo de alambre, un pedazo de alambre, un clavito, para que hagan lo que ahorita le podamos. Estos son los Entonces les decía yo que el material, no se preocupen por material, los platos hasta con los que comen las hamburguesas, esos son cuadraditos, también ahí se pueden pintar, o en los vasos de unicel, de los grandes, de agua, esos también pueden pintar ustedes. Si lo echan al aire, al sol, pues sí se deteriora, y si no, y si lo guardan, siempre se va a conservar ese vaso, dicen que le hace daño a la ecología, pero bueno, eso es otro. Ahí voy. Son los nombres, ¿verdad? Sí, por favor. Son nombres de los niños. Es que son mis alumnos, no me sé sus niños. No, los nombres, ¿verdad? Ah, nomás le pone la cantidad de sus alumnos. Ah, sí, pues sí. Bueno, ahí tenemos el lo estoy haciendo muy rápido y esto me baila. Agarramos un alambre o un clavito y le hacemos esto. Este pincel está muy grueso. Yo lo tengo. Ah, porque está cerrado, digo yo que la cosa. Yo lo tengo. Te habla, amiga. Mándeme. Ah, sí, gracias. Ahí tenemos está un poco grueso, necesitaba yo un clavito, ahorita lo busco, pero entonces estos son los tallos, se hacen los tallos. Suavecito, la mano suavecito, sin. No como si fueran a escribir, cuando entramos a la escuela tenemos hasta miedos para escribir. ¿Sí? Es suavecito, suavecito, suavecito. Van a agarrar y le hacen esto para mí.